Muchas gracias a todo el equipo de Creative Mornings. ¿Sí me escuchan? Sí, es que esto me queda así como apenitas. Siento que no me voy a poder mover mucho, pero está bien para no perder el audio. ¿Y sí se ven, alcanzan a ver hasta allá atrás? Sí, súper. ¿Encontrarán en algún momento algunas letras pequeñitas? No se preocupen, no se molesten en leerlas. Yo voy a estar hablando todo el tiempo de lo que hay ahí. Bueno, antes de comenzar, mis agradecimientos al equipo de Creative Mornings. Es un gran logro todo lo que han estado haciendo durante un año y me siento muy afortunada de haber sido invitada a poder hablarles a ustedes, a compartirles sobre mi trabajo y hacer esta relación de la empatía con mi trabajo, porque la empatía es una capacidad que requiere mucha nobleza. Entonces me siento muy halagada de haber sido invitada precisamente a hablar de este tema en este evento. Obviamente, lo primero que hacemos es buscar qué hay, qué se ha dicho sobre la empatía. Y bueno, después de haber leído varias cosas, como decía Katy en la presentación, yo definí la empatía como la capacidad de comprender al otro sin ser el otro, de sentir como el otro sin ser el otro. O sea, una cosa como muy potente, una cosa a veces hasta utópica, ¿no? ¿Cómo le hacemos para lograr eso? La palabra empatía tiene su etimología, viene desde los griegos, pero ha tenido una evolución a lo largo del tiempo y es en la rama del conocimiento psicológico donde aterriza muchísimo la palabra y donde la gente empieza a escucharla. Y cuando escuchamos significados o acepciones de lo que es empatía, siempre vienen de la psicología. Y la psicología, de todo lo que leí, esto me gustó muchísimo, dice que es la identificación emocional e intelectual con los sentimientos, pensamientos o actitudes de otros. Y eso me encantó porque habla no solamente de una parte como irracional, emocional y visceral, sino que dice que la empatía también es objetiva, reflexiva y crítica. Y creo que para mí eso fue muy importante para poder hilar lo que yo hago, todo mi proceso de trabajo con el tema y tratar de mostrarles a ustedes en qué medida puede haber una relación entre lo que yo hago y esta gran capacidad de entender al otro o de intentar sentir como el otro. Si bien es cierto, en mi trabajo no ha sido un fin la empatía, es decir, yo cuando empecé a trabajar nunca dije yo quiero sentir lo que el otro siente, yo quiero ser como el otro, o sea, en realidad nunca partí de ahí, pero sí tenía algo muy claro y lo que tenía muy claro es que tenía que escuchar a los demás con los que quería trabajar, quería entrar en diálogo y quería tener una relación. Entonces todo mi cuerpo de trabajo parte de esos principios y todo lo que yo voy elaborando a lo largo de los proyectos tiene que ver con empujar a relacionarme y hacer algo que yo he llamado involucramiento a lo largo de mis proyectos. Decíamos en la presentación que más que fotógrafa, porque así es como me conoce la mayoría de la gente como fotógrafa, en realidad soy un artista visual y pues a ustedes se preguntarán pues por qué, ¿no?, artista o por qué fotógrafa. Bueno, si decimos que soy fotógrafa, pues sería nada más trabajar con la pura fotografía, ¿no? Pero un artista visual trabaja con otros medios y es lo que yo he estado haciendo. Puedo utilizar en un momento el texto, puedo utilizar el video, puedo utilizar el audio y todo eso mostrarlo como elementos constitutivos de un proyecto a la hora de exhibirlo. Tuve una formación en ciencias sociales, entonces todo ese bagaje que obtuve en ciencias sociales, principalmente en sociología y antropología, está inmerso en mis proyectos. Es imposible que vea el mundo de una manera distinta. De hecho, me van a estar escuchando en la presentación hablar con terminología que más que ver con el arte propiamente, tiene que ver mucho con las ciencias sociales. Entonces, bueno, todo esto que voy descubriendo y todos estos elementos que voy incluyendo en mis proyectos, los voy aterrizando en medios múltiples, decíamos, como fotografía, texto, audio y video, y más adelante les voy a ir mostrando un poco de esto. ¿Con quién trabajo? Trabajo con comunidades migrantes, también con desplazados y en espacios donde la gente ha decidido tomar la tierra y autoconstruir su vivienda. Estoy súper interesada en trabajar con gente que de alguna manera se encuentra en una situación límite y que esa situación límite lo lleva a organizarse de una forma que normalmente no lo haríamos. Me interesan las formas de vivir y de organizarse que se salen de la norma en ese sentido. El poder que tiene la gente como grupo o comunidad para lograr sus metas, y es precisamente en estas situaciones límite donde creo que se pueden dar unas cosas bastante novedosas, creativas, pero sobre todo que no estamos esperando, ¿no? Que es, digamos, muy fuera de la norma.
como artista he tenido que tomar, como todos ustedes, decisiones formales y conceptuales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que he tenido que decidir cómo se va a ver mi trabajo, cómo lo voy a hacer. Y yo destaco dos principalmente. Una que tiene que ver con que he decidido, a pesar de que trabajo con personas todo el tiempo y a pesar de que estoy involucrándome todo el tiempo y buscando diálogos profundos con las personas, lo que hago es evitar la figura humana en mis fotografías. Es decir, en ninguna de mis imágenes aparecen personas. Y eso tiene que ver con una decisión de tipo formal y conceptual. Primero conceptual y luego se ve en las imágenes, ¿no? Y la otra es que he decidido trabajar con la iluminación de los espacios, es decir, sin flashes, sin lámparas, sin ninguna luz de tipo artificial, sino con las atmósferas de los lugares propios. Aquí hay un ejemplo de una exhibición, y bueno, este es un ejemplo de cómo no hay imágenes, ¿no? Y de cómo lo que vemos ahí es un esquema, es un texto, no sé si lo alcanzan a ver hasta allá, pero está dibujado en una pared como de 8 metros por 4, del techo al piso, y es un esquema que explica un proyecto conceptualmente. Es decir, si voy a usar el video, ¿para qué lo voy a usar? Si voy a usar la foto, ¿para qué la voy a usar? ¿Con qué objetivo? ¿Desde dónde estoy partiendo? ¿Y qué resultado espero que me dé? Entonces es como un poquito un esquema previo al desarrollo de un proyecto. Y bueno, estas imágenes muestran el sitio. Quiero hablarles de mi proceso de trabajo antes de que empiecen a ver las imágenes, porque me parece muy importante visibilizar todo lo que hay detrás del trabajo. Muchas veces vemos el resultado y a veces no es tan visible todo el proceso que hay detrás. Y para mí es muy importante, y sobre todo en esta conversación, poder visibilizar todos los pasos que lleva. Entonces, yo sé que no alcanzan a leer, les digo, voy a tratar de hacer esto muy sintéticamente, pero yo dividí mi proceso en tres tiempos. Hay un tiempo en el que yo estoy en la comunidad trabajando, hay otro tiempo en el que estoy en el estudio y hay otro tiempo que tiene que ver con la exhibición, ya cuando está concluido el proyecto y se lanza a los diferentes públicos. En el tiempo en la comunidad, lo que ocurre es que yo empiezo con recorridos en la ciudad, ya en un sitio que me interesa trabajar. Y en ese sitio empiezo a hacer observación, empiezo a ver quién anda por ahí, con quién platicar, empiezo a identificar personas claves dentro de ese espacio donde trabajo. Una vez que identifico quién puede ser como una promotora comunitaria o un líder del espacio, lo que hago es presentarles mis proyectos anteriores y les digo que si me pueden hacer un espacio para que así como frente a ustedes, les pueda presentar a la comunidad el proyecto que quiero desarrollar con ellos. Y así, a partir de ahí, la gente empieza a decirme, yo quiero participar, yo también, y entonces, de una familia en otra familia, va creciendo la comunidad con la que voy trabajando, y así es como comienzan los proyectos. Voy haciendo entrevistas, conversaciones, todo eso atravesado por fotografía, ¿no? Casi siempre estoy haciendo fotografía. El tiempo en el estudio tiene que ver más con que yo ya obtuve cosas de campo, es decir, tengo por ahí entrevistas, tengo por ahí imágenes y empiezo a pensar qué voy a hacer con ellas, de qué tamaño van a ser, cuáles se van a quedar en el proyecto, cuáles van a salir, cuáles pueden ser una serie, cuál es una foto individual, estas entrevistas se van a publicar, cómo se van a publicar, las voy a transcribir tal cual, voy a hacer un relato, etc. Y luego viene el tiempo de exhibición, cuando yo ya termina el proyecto, hay un tiempo de exhibición que comienza en la comunidad. Todos mis proyectos se exhiben primeramente en la comunidad y posteriormente se van a museos, galerías, etc. El primer proyecto del que les quiero hablar se llama Tijuana Comprimida y lo realicé aquí en Tijuana, en el asentamiento Nueva Esperanza en el año 2004. Y el interés que me motivó a iniciar este proyecto tenía que ver con entender y conocer cómo es que la gente construye su vivienda con el material que no fue destinado para la construcción. Ustedes saben, siendo de esta región, que en Tijuana se utilizan materiales, y sobre todo acá los arquitectos deben tener información bien interesante, se utilizan materiales que no son para la construcción en la edificación de viviendas. Y específicamente en estos lugares donde la gente no tiene recursos, pues se ven unas cosas que no vemos mucho en otros lugares, y me he movido por otras partes del mundo y no lucen de la misma manera estos asentamientos porque la gente utiliza materiales muy distintos. El hecho de ser frontera nos da como materiales que no nos da otra región y por lo tanto nos da una visualidad distinta, ¿no? Entonces estas son algunas de las imágenes y las voy a pasar rápido, ustedes podrán ir viendo esto con calma en la web, pero básicamente estoy haciendo imágenes frontales con iluminación de día, exteriores, donde destaco el uso de los materiales, ¿no? Esta casa, por ejemplo, está hecha con partes traseras de televisión
Y otra cosa que me interesaba mucho en este proyecto es conocer si la gente que construía estas viviendas tenía algún antecedente de construcción, cualquiera que este fuera, obviamente no un conocimiento formal, pero a lo mejor ya habían hecho casas para ellos mismos en otros lugares o aquí mismo. Y sí, por ejemplo, esta persona había trabajado haciendo techos en Estados Unidos. Entonces hay una correspondencia en cómo utiliza los materiales. Estas son otras imágenes que muestran materiales que no son para la construcción, utilizados de diferente manera en las casas. Las puertas de garage que todos conocemos, utilizadas como paredes. Y bueno, también la procedencia de la gente también devela una forma de construir las casas. Y esta, por ejemplo, es una casa que uno podría jurar que está en Veracruz, ¿no? Y que va a llegar una olita del mar ahí a un ladito. En este proyecto yo hice una publicación con las entrevistas que levanté de la gente. Lo que hice fue como un relato y hablaba de varios aspectos. Uno es organización comunitaria, otro era el perfil de la gente en cuanto a edad, cuánta gente vivía en una casa, en qué trabajaban y de dónde provenían. Otro es el tipo de vivienda en el lugar de origen, es decir, cómo era su casa de aquel lugar de donde ellos emigraron. Y finalmente, cómo percibían ese asentamiento, porque era un asentamiento que en cualquier momento podía desaparecer. Entonces, ¿qué idea tenían acerca de eso? Como les comentaba, los proyectos siempre se presentan en comunidad y esta es una muestra de una exhibición que tuve donde tengo la oportunidad de platicar con la gente sobre los resultados y de conocer las opiniones de mi trabajo. Me invitaron al Museo de Arte Moderno más recientemente en el 2011 a presentar esta publicación en una exposición que se llamó Vivienda Social y Autoconstrucción y ahí se puede ver la publicación de Tijuana Comprimida. Otro proyecto se llama Indoor. Y este lo desarrollé también aquí en Tijuana, en otro sitio que se llama Nuevo Milenio 2000. Este lugar no es un asentamiento irregular como tal, pero sí es un lugar donde la gente compró y cuando quiso regularizar sus terrenos, sacar sus escrituras, el gobierno le dijo que eran zonas irregulares y que no podía hacer eso. Entonces, pues también estaban en una situación vulnerable. Y aquí lo que me interesaba era entrar a las viviendas y entonces más que observar los elementos de cuáles estaban constituidas estas casas, me interesaba más como observar gestos de carácter íntimo que depositamos en los objetos cuando decidimos acomodarlos de una manera o de otra, privilegiarlos, darle un orden, destacarlos dentro del hogar. Entonces las imágenes que van a ver aquí están como muy concentradas en los objetos. Y mi interés también es, ok, no hay gente ahí, pero sí está la gente, ¿no? O sea, sí quiero hablar de la gente y sí quiero mostrar a la gente, pero a través de esto, a través de los usos de los espacios, a través de su relación con los objetos y de cómo configuran su espacio más íntimo, que es la vivienda. Y el siguiente proyecto se llama Inside Dentro, que desarrollé en Nueva York, y este lo desarrollé con una comunidad de mexicanos que viven en Nueva York, y aquí lo que me interesaba era ver si era posible hablar de la identidad mexicana a partir también de los objetos y de los espacios que los mexicanos hacen en Estados Unidos, que crean, que ambientan. Entonces, bueno, fue muy, muy sorprendente para mí. Encontré a una comunidad de gente que estaba estudiando, estaba aprendiendo a leer y escribir. Y para mí fue un shock cuando me enteré que estaban aprendiendo a leer y escribir español, siendo mexicanos. Porque yo pensaba que estaban aprendiendo a leer y escribir en inglés, porque ya hay gente que tiene 15 años allá, imagínense, pero estaban aprendiendo a leer y escribir español. Entonces, esta comunidad me acogió, pude desarrollar el proyecto con ellos, estuvo muy interesante, alrededor de 20 familias. Aquí están algunos de ellos con los que trabajé y están precisamente en la exhibición del esquema este que explicaba el proyecto que ya les describí hace un momento. Este proyecto está conformado de múltiples salidas y medios. Tengo texto, tengo audio, tengo fotografía y tengo video. Y voy a mostrarles un poquito de cada uno. Esta es la pieza en sitio. Estas son las imágenes. Todas estas imágenes son en Nueva York. O sea, estas son las casas de los mexicanos en Nueva York. Y bueno, encontré ahí bastantes cosas que son interesantes porque nos hablan de cómo vivimos nosotros los mexicanos y cómo nos llevamos nuestro propio mundo a donde quiera que vayamos, ¿no? Y también obviamente de ciertas condiciones sociales que son muy específicas de los migrantes de esta clase social en México, de México en Nueva York. A
Al finalizar todo lo que fue las tomas fotográficas, hice un grupo de discusión con las familias participantes. La idea era proyectarles las imágenes y a partir de esa proyección generar una discusión que pudiera hablar de qué era lo mexicano, cuestionar qué es lo mexicano en esas imágenes. Y estuvo bien interesante porque fue grabada en video y esa también es una pieza dentro del propio proyecto que termina en video. Pero es básicamente una discusión de ellos hablando de las imágenes y hablando de los temas que a ellos les llega a partir de ver esas imágenes. También el proyecto tenía una serie de imágenes de comercios mexicanos en Nueva York, estos comercios que yo me encontraba a mi paso cuando iba a visitar las casas de las familias participantes, y para mí era como una cosa nueva. Yo había ido a Nueva York antes de este viaje y todavía no había un barrio netamente mexicano, pero ya en el 2011 podía ver, o sea, era muy visible esto, ¿no? De repente ya parecía que estaba más en el Estado de México que en Nueva York. Y bueno, como les comenté hace un momento, yo me quedé muy sorprendida de que la gente estuviera aprendiendo a leer y a escribir español. Entonces dije, tengo que hacer algo con la escritura de ellos, tengo que visibilizar esa condición en la que se encuentran, más vulnerable todavía. O sea, no solamente están indocumentados allá, sino además están indocumentados, no saben leer y escribir su propio idioma y mucho menos el ajeno. Entonces yo les pedí que escribieran una carta a México. La única condición era que fuera dedicada a México, que dijera la fecha y el lugar donde estaban. Entonces, México, Nueva York, 2011, junio, etcétera. Y aquí está la muestra de algunas de las imágenes. Estas se presentan impresas en grande, en sala, y también en originales se han mostrado. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la empatía? Pues, como les comentaba, para mí la base de toda empatía inicia con una capacidad de escuchar y de relacionarnos para entender al otro. Y en mis proyectos definitivamente estoy constantemente buscando cómo hacer esto. Por eso la sociología y la antropología me han ayudado muchísimo, porque a través de sus técnicas de investigación puedo generar diálogos prolongados donde la gente realmente pueda expresarse y donde yo pueda tener un entendimiento más amplio de lo que están sintiendo, de lo que están viviendo. Hay un interés también por lo que la gente piensa y siente, que les decía, lo logro abordarlo a través de conversaciones y de diálogos profundos, y al final de todo esto lo que yo pretendo es hacer un involucramiento. El involucramiento tiene que ver con, cuando hablo de involucramiento, lo que quiero decir es que hay que estar ahí. O sea, no solamente hay que ir a tomar fotos, no solamente hay que hacer la entrevista, no solamente hay que preocuparse por tener tu proyecto, porque eso no tiene sentido. O sea, no haces el proyecto por el proyecto, haces el proyecto por el involucramiento. Y para mí eso es un eje súper importante y básico y esencial, y sin el cual no podría existir ninguno de mis proyectos. Escuchar entonces me permite hacer relaciones, y es precisamente lo que a mí me interesa del arte. Lo que a mí me interesa del arte es la capacidad que tiene de crear relaciones donde no las hay. Y eso es lo que me ha dado el arte. El arte me ha dado la posibilidad de relacionarme con ustedes, con otros, y de maneras súper insospechadas. Y pues toda experiencia en mis proyectos implica un involucramiento que de alguna manera me genera una imagen diferente a la comunidad. No es lo mismo, y lo he dicho en muchos foros, no es lo mismo que alguien pase por un lugar, fotografíe ese lugar, esté un día, esté dos días, a que genere un proceso de trabajo. Mis proyectos duran mínimo un año y medio a 4 años. Y es así porque precisamente lo que busco es esa relación, y lo que busco es ese entendimiento que no se podría dar de unas visitas, no sé, cada fin de semana durante un mes. Entonces, armar imágenes más acertadas, más cercanas a lo que siente y piensa la gente con la que trabajo, es lo que me permite todos estos diálogos. Imágenes, cuando digo imágenes, no me refiero a imágenes fotográficas solamente, hay imágenes también en el video, hay imágenes también en los textos, hay imágenes también en el audio. ¿Qué busco con mi trabajo? Como artistas, nosotros sabemos que es imposible controlar lo que la gente pueda pensar o cómo puede leer nuestro propio trabajo. Y eso está muy bien, si no el arte sería como una cosa de adoctrinamiento, ¿no? Pero eso no te exime como artista de tener muy claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Tú como artista no puedes decir, pues es que no sé, es que estaba inspirada, es que así me salió. O sea, tienes que decir exactamente qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, aunque eso sea súper utópico, aunque nunca lo vayas a lograr, pero tienes que saber por qué lo estás haciendo. Y yo lo que quiero es cambiar la idea que tenemos de la gente en condición de pobreza y vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que quiero? Pues verlos como seres humanos, iguales a nosotros,
y eso no quiere decir que no tengan una clase social distinta, que no vivan de una manera distinta, pero yo lo que quiero ver es que todos tenemos defectos, virtudes, debilidades, fobias, pasiones y miedos, y que esto nos habla de alguna manera de un sentido humano profundo, o sea, de la esencia de los seres humanos, y eso hay en el fondo de todos nosotros. O sea, no importa quiénes seamos, de dónde provengamos, eso está en la esencia de todos los seres humanos. Entonces, lo que busco es eliminar la diferencia para hacer emerger la humanidad en cada uno de nosotros. Y les quiero compartir un pensamiento de un filósofo contemporáneo italiano, Franco Berardi Bifo, y es precisamente sobre la empatía. Él dice que la empatía es la percepción del cuerpo del otro como continuación sensible de mi cuerpo. O sea, es algo que hay que pensarlo, ¿no? O sea, no lo entendemos a la primera. La percepción del cuerpo del otro como continuación sensible de mi cuerpo, es decir, yo no soy este ser individual, sino soy en relación a todos, ¿sí? Y yo no siento individualmente, debo de sentir colectivamente. La conciencia, la empatía es la conciencia del hecho de que tu placer es mi placer y de que tu sufrimiento es mi sufrimiento. Ya para cerrar, quiero decirles que ver imágenes de otro no te pone en el lugar de otro. Es más, ni siquiera hacer las imágenes que yo hago me ponen en los zapatos del otro. Es por eso que es bien importante aclarar que yo no hablo por la gente que estoy retratando, yo no hablo por esa comunidad, yo hablo de mi experiencia y por eso busco tener una experiencia de involucramiento dentro de la comunidad. Porque para mí es importante hablar lo más profundamente que pueda yo de esa experiencia que tuve. Si alguien quiere empatizar con estas comunidades o cualquier otro grupo, no tiene que hablar conmigo. Lo que tiene que hacer es relacionarse con ellos, con las personas que quieran empatizar. Es decir, tener su propia experiencia, volverse más humanos, pero humanos de manera colectiva. Muchas gracias. Bravo.